Sí, gracias. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Nicolás. Gracias. Qué bueno que la rubia de este programa esté aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes, amados televidentes, que siempre están en Acceso Sin Límites. No sin antes, quiero felicitar a esa página de Acceso Sin Límites, que ya tiene más de 20.000 seguidores. Eso es un logro que es loable y que hay que auparlo, porque eso no se logra todos los días. Y yo sé que se van a seguir y que va a seguir creciendo. Eso es lo importante. Señores, como siempre, antes del tema del tapete hay algunas pinceladas, aunque la quiero hacer lo más posible hoy, porque hay mucho. Como decía Judy, ella no quería saludar mucho porque tenía mucho de qué hablar. Todos tenemos mucho de qué hablar. Miren, señores, pero hay algunas cosas que yo nunca paso por alto en los temas cuando vengo aquí al programa. En Loma Miranda, me alegró mucho saber que no soy yo solamente que hablo de Loma Miranda, sino que en la última marcha de Macorís, ahora que estuvimos el domingo, había una consigna a favor de Loma Miranda. Qué bueno que ese tema se mantenga en el tapete para que el gobierno, un día más temprano que tarde, declare a Loma Miranda Parque Nacional. Los contratos de Odebrecht pasaron la semana pasada. Los contratos de Odebrecht, vimos en las redes sociales que pasaron todos sin pena y sin gloria, como decimos, sin lectura en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados cuando fueron sometidos. Hay unas grabaciones por ahí que salieron donde se ven a los diputados y al presidente de la Cámara del Senado, por ejemplo, pedir que no se le diera lectura ni siquiera a esos contratos y se aprobaron indiscriminadamente. Solamente vi al buen amigo, ministro ahora de Medio Ambiente, Domínguez Brito, oponerse cuando los tucanos, por ejemplo, fue el único que se opuso y decía, ¿para qué comprar entonces 8 aviones, 9? Vamos a comprar 2, porque es una inversión demasiado grande. Pero eso es bueno que la población vea que ahí parece que había algún interés marcado, porque ¿por qué había que pasar precisamente todos los contratos que cuando se iban a aprobar de la Odebrecht se aprobaron sin lectura? O sea, ¿por qué ese no es el protocolo a seguir para aprobar un proyecto de ley? O sea, es bueno que y todo eso hay que dar traste con lo que vamos a hablar a continuación, señor. Todo eso que la gente ve es lo que ha dado al traste con lo que vamos a hablar en el tema del tapete. Pero seguimos con las pinceladas. También vimos que se homologó el contrato aduciendo el criterio de la oportunidad que tiene el Ministerio de Educación, que está contemplado en el artículo 14 de la ley y en el 370, párrafo tercero, el artículo cuarto. Dice cuándo se puede aprovechar ese principio de oportunidad. Vi un mocano, qué bueno que fuera un mocano, el licenciado Carlos Salcedo, que explicó muy bien cuándo se puede usar ese criterio de oportunidad. Aquí no tenemos tiempo para explicarlo. Me refiero a eso porque Carlos Salcedo es una persona muy ducha y lo explicó con lujo de detalle. Pero sí quiero decirle que ese criterio de oportunidad, como decía Carlos, tiene unos acápites y tiene una ley y tiene un protocolo a seguir y no se puede. Lo que quiere decir el principio de oportunidad, señores, es que el Ministerio Público puede aprovechar una información que dé al traste con otros culpables, con cosas que son de interés para ese proceso y tomar en cuenta para la penalidad de esa persona que da esa información. Eso es en palabras sencillas, o sea, puede poner una condena más benigna a esa persona que contribuye con una información. Ahora bien, no puede dejar fuera del ámbito penal y de la coacción a una persona que ya se ha declarado culpable, como es Odebrecht. Y lo que dice ese contrato, señores, ese contrato que se hizo y que se homologó, lo que dice, a esa persona no se la va a tocar penalmente. Pero dice más cosas. Entre las muchas cosas que muchos abogados de este país han sacado a relucir y que lo han dicho en muchísimos programas y no vamos a repetir, hay cosas que yo me he dado cuenta que quizás no lo han mencionado mucho, y es que el acuerdo dice que el Ministerio Público tiene la potestad de pasar esa creencia de Odebrecht a un tercero
Miren, Dios quiera que eso no traiga un problema. Me explico. Que esa creencia de 192 millones de dólares, mañana le han pagado 50 al Estado y le deben 110 o 120 y se la pueden vender a un particular. El Ministerio Público tiene esa prerrogativa dentro de ese contrato. Y mire, eso aquí se presta muchísimas cosas, porque pueden hacer rico a cualquiera, porque ese es un dinero que se va a que se supone que debe ser cobrable. Que con ese pago de 192 millones que iba a hacer Odebrecht al gobierno, primero estaban jugando con nosotros con el asunto de desviar lo que es una sanción o lo que debería hacer la justicia con un pago que no procede. Y aparte de que estaban jugando con eso, esos 192 millones, ¿quién era que lo iba a recibir? El mismo gobierno que se ha robado todo junto con ellos, entonces le van a es premiando lo que están premiándolo, sí, y peor aún con eso que tú mencionas. Yo digo más, ojalá lo reciban. Lo más probable es que ese dinero nunca llegue a las arcas del Estado. Pero ese dinero, que hay una ley que dice que usted tiene que pagar el doble cuando es en soborno, ese dinero se podría cobrar, pero cobrado por una sentencia que diera un tribunal, que era una sentencia que es subsidiaria a la sentencia penal. O sea, por eso no podemos hacer un contrato de impunidad, porque ellos no van a pagar eso que dice la ley, que debemos cobrarlo como quiera. No. Entonces esto es un contrato de impunidad. No lo vamos a perseguir personalmente a ningún empleado, señores de Odebrecht. Se puede perseguir penalmente. Ya ustedes saben lo que eso significa. O sea, que esas personas están riéndose solo, porque de eso era que se trataba. Hágase lo que se haga, podemos penalizar los que fueron sobornados, pero a la gente de Odebrecht, ni siquiera un empleado que haya sido empleado de Odebrecht, se puede penalizar según ese contrato. Eso es lo que dice el contrato, nada más y nada menos. Dice otra cosa que es muy delicada y que sabemos que no se va a cumplir, que es que dentro de la información que tienen que dar, porque esta es otra cosa, si se hizo un contrato sin haber dado la información. Los contratos de ese tipo se hacen con los delincuentes confesos, cuando ellos dan la información, en el mismo momento deben dar la información. No, la información no ha llegado, va a llegar. Y dice que dentro de esa información debe venir la que hicieron las transferencias financieras. Ustedes se imaginan para, miren, cuando yo voy al banco, yo no sé a otro, si yo voy al banco a depositarle a Judy Valdea, a Nicolás Grullón, más de lo que el equivalente a 10 mil dólares, me hacen llenar un documento. Entonces, para traer de otro país a este país, por la vía legal correspondiente, porque no hay manera de traerlo en una álgana. ¿Ustedes saben lo que es una álgana? Lo que usaban los caballos en los lados. Un saco, ¿ustedes saben lo que es un saco? Habría que traerlo en saco. Y en saco nadie lo va a traer. Una álgana, como si fuera una maca, vamos a decir, usted la llena. Te va a traer un saco, 10 maletas o 50 maletas del dinero que entró aquí de Odebrecht, de donde se financiaron campañas desde aquí. O sea, no, nada más no se trajo el de aquí para sobornar a los de aquí, no. Se trajeron los que se le iban a dar en los otros países de América Latina y del mundo. Entonces ya ustedes saben qué hay que hacer, las transferencias que hay que hacer. Dice que dentro de las informaciones que ellos deben dar, las entidades financieras van a salir a relucir supuestamente. Eso es parte, cuando vemos lo que estamos viendo noticias. ¿Y cuando esas entidades financieras son parte del gobierno también, qué pasa? No, y no parte del gobierno, Judy. Esas entidades financieras son todo en la República Dominicana. Bueno. Un banco de los de aquí que maneja, que se gana, todos los años lo vemos, que se gana 2.300 millones, 3.000 millones de pesos. Que se gana. Que sus bienes están valorados en miles y miles de millones de pesos. ¿Ustedes se imaginan? O sea, eso es imposible. Sin embargo, nos prometen que esa persona va a dar las informaciones sobre esas entidades financieras que hicieron las de esos fondos. Eso es. Ya por ahí usted sabe que eso es mentira. Todo eso es mentira. Porque esa gente no va a caer. Ni van a caer los funcionarios del Estado, ni van a caer. Señores, pero el tema de hoy, porque después le voy a coger el programa, acceso. Pero es una preguntita, sí. Un paréntesis ahí. Si tú acabas de decir, Ney, que eso no va a proceder y que nada de eso es verdad, que no se va a cumplir, que van a quedar todos. ¿Verdad? Eso es lo que acaba de decir. Ya está hecho el pacto. Ok. ¿Por qué tú participas en las marchas verdes
y en la protesta por la impunidad y en contra de la corrupción? ¿Por qué? Muy buena pregunta, Judy. Okay. Porque yo entiendo que esto es un proceso indetenible y que aún no logremos los objetivos en ese caso específico. El país está cambiando, lo he dicho aquí, va a seguir cambiando y le vamos a dar dolor de cabeza a esas entidades y a estos gobiernos corruptos. Y entonces, tarde o temprano, más temprano que tarde, como digo yo siempre, vamos a llegar a que no va a haber corrupción. Y si hay corrupción, no va a haber impunidad. Porque yo tengo fe y confianza en que los pueblos, cuando se sublevan sin armas, esa palabra de sublevación es bueno que se entienda, sin armas, eso funciona más que las huelgas, funciona más que todo. Y yo tengo la esperanza, y por eso voy a hablar de este tema hoy, del Movimiento Verde. Y vamos a hablar del nacimiento del Movimiento Verde. Miren, la BBC de Londres hoy trae una noticia, que después de yo haber tomado algunas anotaciones de lo que yo quería hablar, veo en las noticias de la BBC de Londres, que la veo siempre a las 5 de la mañana, que dice, no hay más corrupción en América Latina que lo que había antes. Lo que hay es más denuncia social. Y eso es lo bueno, lo que yo quiero y lo que queremos muchos buenos dominicanos, que entiendan este y los gobiernos que vengan, ¿eh? Es que hay más denuncia social. ¿Qué dice la... entre las cosas que la BBC menciona de por qué hay más denuncia social, menciona las redes sociales. No nos damos cuenta diariamente que todo el mundo es un reportero ahora. Ustedes no ven que a veces aquí, en medio de Acceso Sin Límite, dan una noticia fresquecita, acabada de pasar. Cuando estamos haciendo algo, nosotros nos damos cuenta que estamos en la televisión al momento, porque estábamos haciendo una cosa y nos pusimos a hablar y alguien nos estaba grabando con un celular. Y eso llega en minutos, es más, en segundos llega a todas las redes sociales. Entonces, señores, entre otras cosas, el Movimiento Verde es producto de los cientos de casos que, como el de Odebrecht, que fue la gota que colmó el vaso. Es la única diferencia con otros casos. Aquí hay cientos de casos, no solamente en este gobierno, en otros gobiernos, que venían rebosando la copa y Odebrecht le dio la gota que ha rebosado el copa. El Movimiento Verde es un fenómeno, es un boomerang, es una tendencia. Ustedes ven cuando, con los temas que se ven en las redes sociales, que dice, el tema, la tendencia de hoy fue tal tema. El Movimiento Verde es una tendencia, nos distingue como ciudadanos. Miren hasta dónde ha llegado. Los que no están de acuerdo con el Movimiento Verde no están en desacuerdo, no se atreven a hablar de eso, porque eso nos distingue como ciudadanos. ¿Qué es lo que busca el Movimiento Verde? El Movimiento Verde no busca más nada. Primero, que no es partidario. La gente le interesa que no sea partidario. Y eso se ha mantenido rigurosamente. Miren, yo he sido invitado aquí en Moca a más de 10 reuniones del Movimiento Verde. Pero yo soy un político que me reconoce todo el mundo, pues yo tengo una parcela política. Y yo no he querido ir. Van algunos miembros que son miembros, pero son ciudadanos también. Porque esto no es partidario y la gente por eso, porque no es partidario, entonces se ha ido y por eso se ha convertido en tendencia, en boomerang. Esto es una moda, señores. Yo he visto ahora en la de Macorís personas que no había visto en Santiago y que no había visto en Santo Domingo. Yo he ido a todas y pienso, si Dios me da vida y salud, ir a todas, porque yo me siento identificado con eso. A mí no me importa, yo no quiero cargos políticos. A mí no me interesa nada, a mí lo que me interesa es que este pueblo tenga un mejor futuro, que mis nietos tengan un mejor futuro, que tus nietos tengan un mejor futuro y todos los dominicanos de buena fe. Yo creo que eso es lo que queremos. El Movimiento Verde es una marcha digna, pacífica, una decisión del pueblo dominicano que, como dije, se cansó de
ver toda esta falta de institucionalidad. Lo que hay aquí, nosotros, los que andamos en el Movimiento Verde, el pueblo dominicano lo que quiere es que haya en un país de institucionalidad, un país verdaderamente democrático. Recuerden lo que dice Galeano, la democracia no es que usted salga a la calle y le den dos palos, eso no es que no hay democracia. La democracia es mucho más de ahí. Eso es lo que quiere el pueblo dominicano con ese Movimiento Verde. Es algo que estalló en la conciencia del dominicano y que lo venimos diciendo y advirtiendo en muchísimos temas del tema. Yo soy reiterativo en eso, diciendo que el pueblo está despertando y va a seguir despertando. Así como va a crecer la tendencia de la página de NJ Productora, que van a ser más de 20 mil, van a ser más de 25 mil, porque la gente anda buscando información fidedigna y anda buscando la doble cara de la información. Pues eso es acceso. Eso es acceso. Y eso mismo está pasando, Nicolás, señores, que la gente ha estallado una conciencia ciudadana porque se está hartando. El pueblo, máxime de clase media hacia abajo. Con esto no quiere decir que la clase alta no esté involucrada en estos movimientos. Cuando voy a esa marcha, hay personas que me dicen, pero no te vi. Digo, no, es que yo es que ando mirando. Porque a mí me gusta ver quiénes andan, qué es lo que están haciendo. Mirando hacia las azoteas, hacia los balcones, a ver cuál es la aceptación. En San Francisco de Macorís, a pesar de patanas que dieron de alimentos entre martes, miércoles, jueves, para una forma de desactivar esa marcha, la gente fue de manera pacífica. Entonces, ¿qué es lo que la persona, qué es lo que el pueblo dominicano ha entendido? Que cada vez que hay un hecho de corrupción y una posterior impunidad, que sale esa persona con los bolsillos llenos y nadie le hace nada, se siente en un estado de indefensión el pueblo. Y eso ha hecho que se haya dado un estallido social, pero en esta para desgracia de los gobiernos, de forma pacífica. Entonces esto ha hecho que la gente entienda y tenga conciencia de que los presupuestos se nos van de la mano. No dan para nada porque se van en robo. Porque el presupuesto de educación, la mitad se usa pagando empleados innecesarios. Porque el presupuesto de educación, por ejemplo, se va pagándole a gente que le lleva un mal desayuno o un mal almuerzo. Porque son compañeritos a los alumnos y nadie dice nada. El profesor que tiene conciencia no se atreve a decir nada porque lo cancelan. Entonces, esto es algo, señores, espontáneo. El gobierno ha querido buscar cabezas políticas. Aquí no hay dirigentes políticos. Yo no lo conozco. ¿Quién está de Moca al frente del movimiento o de los que están al frente que yo conozco, a Silverio Ferreira? ¿Y quién puede decir que el señor Silverio Ferreiras, que ha sido una persona ejemplar en Moca, un ciudadano ejemplar, que no puede decir nada, que lo que, o sea, dentro de la persona ejemplar, yo creo que Silverio es una. ¿Cómo podemos decir que Silverio está por desestabilizar el gobierno y las personas que participan de eso? No, ahí no hay nadie que tenga eso. Pero sí, yo quiero aprovechar estos medios para hablarle al distinguido amigo. No sin antes quiero decir que Amarante Baré, el licenciado Amarante Baré, con el que compartí mucho tiempo de política en los tiempos de Juan Bosch, cuando hacíamos oposición, cuando el PLD hacía lo mismo que está haciendo el Movimiento Verde, como decía Mercedes ahí, lo mismo hacíamos nosotros, pero que no era desde el Movimiento Verde, era desde el PLD. Éramos seguidores de Juan Bosch, porque creíamos que ese era un hombre serio, y yo lo sigo creyendo. Y yo compartí mucho con Baré, y Baré, donde ha llegado, lo ha hecho por su perseverancia. Y yo soy amigo de él de siempre y le agradezco muchas cosas. Le agradezco que siempre ha tenido un saludo amable para mí. Donde quiera que me ve, me distingue.
Inclusive le agradezco que mi hija trabajó en educación 5 o 6 meses y salió del país porque está haciendo una maestría. Y iba al despacho todos los días de del entonces, que era Baré, el ministro de Educación. Y él, con ella me mandaba saludos siempre. Yo nunca, siendo de una parcela diferente, nunca usé eso para nada. Ni jamás mi hija se iba a atrever a hablar nada. Porque yo lo que hago es que le agradezco. Y por eso estoy en el preámbulo, porque sin yo ir a hablar con él, pero él sabía que era hija mía. Y por eso le agradezco esa distinción. Mi hija es abogado y por eso la pusieron en el puesto, porque ella podía ejercer el puesto donde ella estaba. Y entonces, como ella es una ciudadana, ella habló con una persona, esa persona habló con él, y yo sé que él sabía que era mi hija, y yo se lo manifesté en un tiempo después. Porque aún si yo hablar con él, porque a mí no me gustan esas cosas de gobierno, pero eso es... Pero ella sí, ella es independiente y ella es mayor de edad. Ella estuvo trabajando ahí y siempre la distinguió y siempre me ha distinguido donde quiera. Y yo lo distingo, donde quiera que él esté. Y no quiero decírselo como nada malo, sino como algo como un ciudadano. Sépase usted, ministro, del comentario que usted ha hecho, que lo estaba, Mercedes también lo estaba comentando. De desestabilizar el gobierno. De desestabilizar al gobierno. Sépase usted, y una persona como yo, y usted me conoce, anda en esas caminatas. No se está por desestabilizar el gobierno. Si mucha gente más sensata que yo que anda ahí y quien les habla, creeríamos que ahí se está hablando de desestabilizar el gobierno. Nos salimos de ahí inmediatamente. Miren, las únicas armas que hay en esas marchas son estas. Una gorra. Y estas. Y una flauta. Esas son las únicas armas. Un t-shirt que dice... Y algunas consignas y algunos cantos que nos engrifan los pelos, y yo sé que se lo engrifan también al ministro, porque el ministro es una persona leída y que sabe y que conoce todas las gestas gloriosas. Y hay un canto que dice: está llegando la hora. Eso es una. Entonces se nos engrifan los pelos lo que hemos sido luchadores para que este pueblo sea mejor. Ahí no hay nada de armas, ahí no hay ninguna desestabilización. Lo que quiere el Movimiento Verde es que de aquí caigan esas cortes que Judy me preguntaba ahorita, ¿no se va a lograr nada con Odebrecht? Tal vez no, pero esas cortes, que desaparezcan de esas cortes políticas para que haya institucionalidad. Eso es lo que quiere el Movimiento Verde, ahí es que va a terminar. Que termine con una ley del Ministerio Público para elegir el Procurador General de la República. Eso es lo que quiere el Movimiento Verde. El Movimiento Verde no busca... Nosotros queremos que este periodo, y quieren todos los dominicanos, todo el que anda ahí, yo soy un empresario, por ejemplo, ¿cómo me va a convenir a mí que se desestabilice el periodo constitucional que estamos viviendo? Jamás. Eso es, como dijo Mercedes, él dijo la palabra, ¿qué era? Eso es un exabruto quizá, y no importa. Yo lo sé porque, o sea, y se lo justifico, porque como dijo Mercedes también, el ministro de Interior y Policía tiene a su cargo la seguridad del Estado. Y a él le dicen muchas cosas. Lo vi en un programa de Uchilor esta mañana. Y él decía que por WhatsApp él lo ha visto. Que hay gente que habla. Miren, señores, en todos los grupos hay personas que se pasan hablando. Pero son personas que no tienen ninguna incidencia así para decir, vamos con... No. Y esa persona, ¿qué uno hace? Que le dice, mira, así no se habla. De fulano no hable así, no importa, no. El ministro sabe que lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque yo nunca he sido ni he venido aquí a despotricar a nadie, ni vendré jamás, y menos a un mocano, y menos a una persona que me merece mucho respeto, el ministro. Ahora, estoy diciendo, sí, que pierda cuidado, que muchos de los que andamos ahí somos profesionales, son profesionales, son empresarios, arquitectos, ingenieros, médicos, es más, jueces, curas, monjas. No sé si aquí en las fílmicas de ayer, que no la terminé de ver, cuando Luis Díaz estaba hablando y Nicolás le estaba poniendo una fílmica, salieron las monjas. Yo tengo fotos donde vienen 3 monjas marchando por el decoro de este país, para que haya decoro en cada uno de esos hombres que marchan ahí con dignidad, con respeto.
de forma pacífica, desde que yo vea que tumben un letrero, me salgo de esa caminata. Pero miren, ahí no ha caído nadie, ni siquiera que tropezó y se cayó. No hemos sacado un accidentado donde hay miles y miles de personas. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos une un fin común. Un fin que es la, para la patria, que es que este país sea más democrático, que este país sea más abierto, que este país sea mejor, que los corruptos no tengan cabida en el Estado, en ningún partido, y más aún, porque corruptos van a haber siempre, que no haya impunidad, que el imperio, que prescriba el imperio de la ley, que la ley sea, mida a todo el mundo con la misma vara. ¿Por qué estamos unidos? ¿Por qué va esa gente de pueblo? Que son gente, ahí hay muchísima gente que armaba lío antes, que hacía huelgas. Antes, las huelgas no llevan a nada. Lo que lleva es un movimiento pacífico como este, de lucha constante, sin desmayo. Ahora viene la del sur un día de esto, y vamos hacia el sur, y vamos de Moca para el sur, de manera pacífica, a protestar como individuos, como ciudadanos que tenemos derecho a decir que este pueblo se merece una mejor suerte. Es decir, ministro, no se preocupe, que esto, ahora sí le digo, este es un movimiento que es como la, se lo voy a decir en el argot del campo, que me gusta hablar siempre así, esto es como una naranja en la cabeza de una cuesta, que cuando coge la de guindá, así que dice el campesino, cuando eso cogió la de guindá, no lo para nadie. Esto es una bola de nieve. Y aquí va a haber que el gobierno necesariamente que dar resultados. Y de ese movimiento verde van a haber resultados. Quiero terminar esta pequeña, este pequeño tema y estos minutos que me regalan aquí muy amablemente con las notas gloriosas, con la última estrofa del himno nacional, que dice: libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Muchas gracias.